Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy VII. Esta vez estoy solo y os habré puesto al empezar un vídeo rápido del glaciar, de la primera parte. Os voy a dejar también un mapita al lado, ¿vale? Para que podáis coger los objetos de las zonas 4, 5 y 6 sin perderos, ¿vale? Usad como referencia la zona 1, que es la que tiene el cartel, y ya a partir de ahí os movéis. En este capítulo vamos a conseguir el resto de objetos que falta. Es importante que no saltéis este vídeo porque aquí hay objetos muy buenos que si nos lo pasamos por alto, perdemos cosas muy importantes, ¿vale? Y he salido de la cabaña, ¿vale? O sea, tal cual aparecí en la cabaña, he cogido, he salido y me ha salido este diálogo. Tíos, he estado pensando... ¿En qué? Este paisaje hace que te des cuenta de lo importante que es la naturaleza. Voy a poner voz de Barret. Pero, si alguien me dijera de vivir aquí, no sé, retocaría un par de cosas para vivir con más comodidad. Midgar no se puede comparar con esto. Pero por otra parte, Shinra no parece tan mala. ¡Arr! ¿Qué puñetas acabo de decir? ¿Que Shinra no es tan mala? Aseguraremos la ruta, ya nos veremos más adelante. Vale. Vale, pues en cuanto aparecéis en esta zona, ¿vale? Esta es la zona 15, ¿vale? Según el mapita que os he dejado. Lo dejaré en pequeñito también, o algo haré. Lo pondré por aquí, ¿vale? ¿Cuánta nieve hay? Será mejor no perderse por aquí. Vale, aquí nos van a dar con el botón círculo, ¿vale? En la Play, y el que tengáis para dar a los diálogos en la versión de Steam. Podéis poner unas banderillas, ¿veis? Esto, vale, pues... Aquí tenemos que ir a la zona central, ¿vale? Es decir, primero tenemos que ir hacia el sur, así que vamos a ir haciendo esto. ¿Por qué? Porque como podéis ver, el escenario va cambiando, ¿vale? Guiaros porque el juego, la textura, se ve el filo de la textura, ¿vale? Entonces podéis ver si estáis en diagonal, en vertical y tal, ¿vale? Como esto ha sido aquí y estaba en el norte, pues tenemos que seguir por aquí, así. Y siguiendo los cuadros, como si fuera una vía, ¿vale? Así hasta llegar a una cueva. Realmente no es difícil, ¿vale? Parece más difícil de lo que es. Y ahora nos metemos en esta cueva, ¿vale? Tenemos que llegar hasta aquí. Ok, nos metemos aquí. Y cogemos otra materia todos. U Omni, si lo tenéis traducido, ¿vale? Es ya la quinta o por ahí que nos encontramos. Pero ahí no está el caso. Vamos a seguir, ¿vale? Ahora salimos de la cueva. Y nos metemos... Vamos, tenemos que ir por aquí. Hacia el este. ¿Vale? Vale, nos sale un combatito. Los podéis saltar porque de todas formas ahora tenemos que pelear un combate importantillo. Bueno, importantillo más o menos. Intentad no alejaros mucho de banderilla a banderilla, ¿vale? O sea, no colocar las banderillas muy lejanas porque la idea es que se vea una banderilla y otra, ¿vale? Aquí tenemos otro, ¿vale? Huimos. A mí no me interesa pelear ahora mismo. Vamos a encontrar dos materias muy, muy curiosas, ¿vale? De acuerdo. Vamos, seguimos hacia la derecha. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Y llegamos a la zona 14. Espérate, que todavía no he llegado. Hay tres senderos, ¿vale? De una u otra. Ok. Llegamos a esta zona, que es la 14. Aquí... En la 14 hay una cueva.
Pero antes de entrar en la cueva, tenemos que hacer una cosa, ¿vale? Vamos a entrar para que lo veáis. Más combates. Si sale un enemigo que se llama Nieve en la versión oficial, en la traducción, no sé cómo lo han traducido, tenéis que robarle un objeto, ¿vale? Es importante porque es bastante bueno. Vale, está esta persona, ¿vale? Dice, fuera, largo. No quiero hacerte daño. No te acerques. Basta, por favor. Déjame en paz. Y ahora te sigue diciendo lo mismo, ¿vale? No podéis hacer nada todavía. Tenéis que hacer una cosa antes. Podéis hacerla antes de venir aquí, pero seguid este camino mejor, ¿vale? Vale. Pues desde aquí vamos a ir hacia el sur. Ahora veréis por qué. Vale, están los bichos estos, me parecen zoras. Seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Todo el sendero, todo el sendero. Aquí. Bueno, esperaos porque. Aquí podemos hacer dos cosas. Mira, este enemigo justamente es al que tenemos que robarle lo que os he dicho. Podéis robar varios. Yo voy a probar a robárselo ahora, ¿vale? Es difícil de robar. Os lo voy avisando, ¿vale? Es bastante difícil. Risa. Robar. Robar. Si podemos robar varios, es decir, cada vez que nos encontremos con ella, robárselo. Yo voy a robar solo este y el siguiente. Diadema, ¿vale? Es importante. Ahora os diré por qué. Soltamos la guillotina mismo, va. Bueno, casi 5.000. Vale. Pues, este objeto. No, espérate. Aquí, diadema. Magia y espíritu más 30, ¿vale? O sea, bastante tocho. Ahora mismo no me lo voy a equipar. O espérate, sí. Sí, lo voy a equipar. A este. No necesito ahora mismo esto. Pues seguimos. Aquí vamos a ir hacia la zona esta. Si no me equivoco, esto es lo que desemboca en la zona que tenemos que ir, a la 11. Vale, aquí nos acercamos a esto, ¿de acuerdo? Espérate, porque. Por aquí. Esto es importante. Tocamos el agua. Qué caliente está. Parece un manantial. Vale, y volvemos. Vamos a volver por aquí. No es ataque por la espalda. Recordad que cuando os hagan ataque por la espalda, le dais una vez un toque a R1 y L1, o sea, como si fuerais a huir, y los soltáis para que encaren a los enemigos, ¿vale? Vale, vamos a ir por aquí, que es por donde hemos venido. El gran glacial es complicado, ¿vale? Ahora volvemos a ir por aquí. Puede que nos desmayemos por el camino, ¿eh? Ojito con esto. Vámonos, que no nos han visto. Vale, cuando volvemos a subir en el segundo sendero, tenemos esto, que es una materia de ataque adicional, ¿vale?
Esto engaña un poco el nombre. A ver, hay dos formas de conseguir esto. Cuando el caso es que cuando estamos en la zona 10, si volvemos a subir para arriba, el sendero, si os fijáis, aparece en diagonal hacia allí. Entonces, atentos siempre cuando subáis desde la zona 10, porque en el segundo sendero estará esta materia. Vale, esta materia lo que hace es que, por ejemplo, vamos a ponérselo a Tifa, va. Si hace, mirad. Vamos a poner esto aquí, esto aquí, esto aquí. Le ponemos rayo aquí. Aquí le vamos a poner eso. Ponemos contraataque aquí. Largo alcance se lo vamos a dejar abajo, pero lo vamos a subir un poquito. Ahí está. Y aquí vamos a ponernos ataque adicional, ¿vale? Esto quiere decir que cuando haga la magia rayo, atacará. Creo que va así, ¿vale? Si no va así, no sé cómo va. Pero en principio debería ser así. Vale, esto nos dejará en la zona esta del manantial, lo cual he dado una vuelta un poco tonta, ¿vale? Lía un poco, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Y desde aquí creo que podemos subir a la zona 14. Vamos a mirarlo y a ver qué tal. Es la zona que tendríamos que haber pillado desde el principio, ¿vale? O sea, directamente desde el manantial podríamos haber ido, pero entonces nos hubiéramos dejado el objeto, por lo cual, bueno, no está tan mal. Vamos a curarnos por lo que pueda pasar. Ahí está. Seguimos. Vale, volvemos a estar aquí. No, creo que me estoy perdiendo. Espérate, porque antes he hecho la ruta. ¿Debería dejarme ir desde aquí? No, me es la misma esto. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Lo siento, gente, por tardar en hacer esto. Puede que nos desmayemos. A ver, el desmayarse en medio del glacial, como visteis en la cámara rápida, equivale a 10 minutos corriendo, ¿vale? Entonces, si lleváis 10 minutos corriendo con el personaje, pues os caeréis. Aquí me he perdido yo. Desde la zona 10 no se puede ir a la zona 14, que lo pone en el mapa y parezco tonto que no me he dado cuenta. Si os fijáis, en el mapa hay una flechita roja hacia abajo desde el 14 al 10. Pero no hay una flechita. Quiero decir, no me deja coger el mapa, ¿no? Pero no, no es. Mira, nos hemos caído. Mira, pues no vendrá bien. Volvemos a la cabaña, ¿vale? Lo siento, gente. Vamos a explorar un poquito esto, que creo que no lo exploré. Marcar una ruta. Vale, sí. Vamos a descansar. Y volvemos a hacer todo la trama esta. Vale, ahora volvemos a hacer lo mismo de antes. Vamos para abajo. Tenemos las banderillas. Las vamos colocando hasta llegar a la cueva, ¿vale? Cambiando demasiado. No me estaré yendo a la zona del sur, ¿no? Los conejitos estos es difícil, o sea, es fácil huir. O sea, no os preocupéis. Vale. Se supone que la cueva debería estar por aquí. No, me he ido a. Bueno, a ver. Vamos para acá. El caso es que tenemos que ir a, pues eso, ¿no? Tenemos que llegar hasta la cueva, cosa que yo no he hecho. Perdón. E ir hacia el este, igual que antes, hacia la zona 14, ¿vale? Como ya hemos tocado el manantial, las manos las tendremos calentitas. Ahora veréis por qué había que tocar el manantial.
Tenemos que estar ya al llegar. Vamos a huir. Perfecto. Y entramos en la cueva de nuevo, ¿vale? Ahí está. Y hablamos con esta persona de nuevo. Se levanta, cosa que antes no hacía. ¡Ah! ¿Cómo te atreves a tocarme con esa mano que ha rozado ese asqueroso manantial de aguas termales? Sufrirás mi ira. ¿Por qué? Porque era un enemigo de estos. Que por cierto, espero que la haya traducido como Yukion. Nevis, bueno, está bien. En la oficial se llama Nieve, ¿vale? Aquí lo mismo, vamos a intentar robarle, va. Para que veáis que... Qué bueno eso. Robar, robar, robar. Creo que no le he robado, ¿no? No he podido robar. Si nos hace esto a Cloud, como se lo tenemos con la cinta, pues no pasa nada, ¿sabéis? Nos podía robar. Nos podía robar. Así hasta que robemos. Nos puede llevar un rato porque ya sabéis que esto va dependiendo un poco, ¿no? Robar y robar han fallado. Podido robar. Vamos a curarnos. Se lo intenta hacer a Cloud otra vez. Cura plus. No has podido robar. Y así nos tiramos un ratito. Tranquilísimamente. Me encanta esta música, tío. Nos puede robar, nos puede robar. Ya sabéis que en Final Fantasy VII el robo va un poquito raro, ¿vale? Y con Cloud, bueno, no iba a decir, le pegamos una hostia a Vincent, pero ya se ha pegado el solito, así que ya es espabilado. Me estoy cansando, señorita Nevis. ¿Puede usted dejar que le robe la diadema? ¿Cuánto porcentaje habrá de robo? Creo que me lo dijo el chico que tradujo esto, que es Tony, que ya ha salido en algún que otro capítulo. Mirad, diadema. Y ahora pues no tiene nada, pues... Y ahora, vamos a probar... Fue en Electro, ¿verdad? Vamos a probar lo de la materia... ¡No! A Tifa, no. Pégale una hostia a Tifa. Se pega ella misma. Y le pega a Cloud. Pabila, niña. Vale, vamos a... ¡No! A curarnos, anda. ¿Os habéis fijado, no? Que cuando ha pegado el rayo también ha pegado a Cloud. Vale, vamos a probar de nuevo, va. A ver si esta vez no me confunde. A ver, Electro Plus. Espero no cargármelo, vale. Y no pega, tío. No sé bien cómo va la materia, la verdad. No sé muy bien cómo va.
Porque tampoco son dos ataques seguidos, entonces... No sé bien cómo va. Lo miraré por ahí o algo. Pero vamos, ya os digo. Tifa, venga. Mal, bien. Bueno, ni un crítico. Da igual, yo creo que me la cargo ya. Tal vez ha sido tirar el ulti, pero bueno. ¿Cómo la coge? ¡Pum! Sí, ya cae. Vale, dicho esto... ¡Ah, no puede ser! Cae la materia Alejandro y la cogemos, vale. Se la equipamos... Este tiene Bahamut, vamos a equipársela a este, que tiene Odin. Luego ya pondré yo las materias bien, porque hay cositas que tengo que hacer y ajustar. Vale, una vez tengamos esto, lo suyo sería hacerlo de ir hacia el sur con la zona 10 y tal, pero todo esto ya lo hemos hecho, ¿vale? La materia corta añadido, situada en el lado derecho. Vale, continúa por el sendero. Vale, pues ahora vamos a volver por donde hemos venido desde la zona 13. Nos queda lo último. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es bastante importante porque me mola un montón. Vamos a hacer el límite para farmearlo. Y ya desde aquí, pues, no sé. Yo me raya un montón lo de... A lo mejor solo funciona una vez. Voy a probarlo. A ver, se supone que... A ver, que puede ser como lo de todos, ¿no? ¡Wow! Un tsunami. No, a luz, ¿no? Ataque de tipo de hielo físico. Vale, a ver. El contraataque, ok. Combate, a ver, ataca a Tifa. Otro contraataque. Vale, esto sería electro. Y si va bien debería... Vale, y ataca, vale. Así que es como... carga y asalto puede llamarse. Del Tactics. Bueno, no sé, no me acuerdo. Buah, chaval, vaya ostión, ¿no? ¿Cómo se lo ha marcado ahí Vincent? Tengo que farmearle la ulti a este hombre para ir consiguiendo las siguientes. Vale, volvemos por aquí, que es por la zona que vinimos antes, que nos llevará a la 13. Venga, corre, club. Puede que nos caigamos de camino, pero vamos a intentar llegar. Pues si no, la vuelta sería demasiado tonta. Vale, vamos a seguir. No sé si lo de corte añadido, vamos, lo de ataque adicional, se puede añadir a otras materias en plan robar y atacar. Tengo que probarlo. Vale, estamos a punto de llegar a lo de las banderillas. Ahora cuando lleguemos aquí a lo de las banderillas, ya sabéis. Banderilla, banderilla, banderilla. Tenemos que ir al oeste esta vez, ¿vale? O sea, tenemos que cruzar recto. Dejamos que se dé la vuelta. Ahora hacia el sur. Banderilla, banderilla, dejamos que se dé la vuelta. Hacia aquí, banderilla. Sin las banderillas también se podría, ¿eh? Pero bueno, vamos a huir de este combate. No nos interesa ahora mismo. Si nos dejan, ahí está. Vale, vamos a curarnos. Claude, cúranos. Ok. Seguimos, banderilla, 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 banderilla. Y así llegaremos a la zona 12, ¿vale? Ok. Vuelve a salir enemigos. Vale. Venga. ¿Ya? Dejadme ir. Vale, seguimos hacia el oeste. El oeste en Filadelfia. Y ahora entraremos a la zona 12, ¿vale? En la zona 12 no tenemos nada que hacer. Vale. Y desde aquí tenemos que ir a esta parte. Ya veréis. Porque hacia el sur nos llevaría a la zona 8. Totalmente inútil, ¿vale? Sería hacer el doble de camino para nada. Así que seguimos a nuestro puto rollo. Venga.
Vamos. Vamos. Ahí. Vale, tenemos que ir aquí. Y en esta zona hay una... Vale, espérate. Joder, vaya susto me da, ¿eh? Como me he equivocado, ¿no? En esta zona hay una cueva. Tenemos que seguir. Los senderos estos son totalmente innecesarios, tío. Son para desgastarte, macho. Garra loca. Vamos a curarnos, va. Bueno, no, pues no nos curamos. Vale, tenemos que seguir y seguir y seguir. Creo que son tres senderos. No, no son tres. Veréis. Aquí hay una cueva. Aquí es muy importante tener en cuenta una cosa antes de hacer nada, ¿vale? Entramos. Escuchadme bien. Hay un elixir, ¿verdad? Pues le dais una sola vez. ¿Vale? Oh, está corregido el bug. ¡Qué cabrón! Vale, la versión... Eres un cabrón, Tony. Me has arruinado mi ilusión. En la versión original del juego, aquí hay un bug, ¿vale? Que cuando sale el objeto elixir, tú te puedes seguir moviendo con Cloud. Cosa que aquí no se puede, ¿vale? O sea, no, no me deja porque lo ha corregido. Ha corregido el bug. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sin darle al botón, o sea, con el mensaje de has obtenido elixir, pues tú te mueves, sales de la cueva y le vuelves a dar. Aunque sale el cartel, pero el objeto no desaparece. Entonces contaría como que... como que podéis... ay, ¿cómo se dice? Como que podéis conseguir todos los que queráis, ¿vale? Era una esto de elixires infinitos. Hubiera estado bien que hubiera dejado el bug, ya que es un bug original del juego. Pero bueno, se lo perdonamos porque ha hecho una traducción muy buena. Pero que ya os digo, que podríais conseguir todos los que queráis. 99 elixires. Y ya está. Y ya hemos terminado la parte del glaciar. Vamos a volver a la cabaña. Porque en teoría ya lo tenemos todo, ¿vale? Ahí habrían elixires infinitos. Por favor, escuchadme lo que he dicho. Si estáis jugando la versión sin el parche, que sepáis que ese bug no está... vamos, que está ahí, ¿vale? Que podéis tener todos los elixires que queráis. Aquí no se puede. Con el parche de traducción no se puede. Lo han corregido. Ya le echaré yo la bronca a Tony por privado. No, hombre. Vaya. Seguro que se está riendo. Diciendo, ah, te la he colado, pringado. Vale, estamos en la zona 12. Ahora tenemos que ir pues hacia el norte, que es la zona 15. Y ya de la zona 15 tendríamos que tirar para el norte. A ver si me deja oír. Vale. Por aquí tenemos que ir para allá. Estoy un poquito harto de los combates, ¿eh? Debería haber algo en plan repelente de Pokémon, tío. Un poco coñazo esto. Y ahora vamos a salir al campo de las banderitas. Pues aquí lo mismo. De todas formas, luego cogeré la partida y desactivaré el parche o algo. Y haré lo de los elixires porque quiero tener 99 elixires, ¿sabéis, gente? Vale, vamos hacia el norte. Aquí. Vale, hemos llegado. Y vamos a la cabaña. Y perfecto todo. Cogemos. Y guardamos. Aquí en el archivo 5. Tenemos partida. Aquí, ¿verdad? Cabaña de acantilado. Vamos a guardar en la 3. Pues bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si es así, dadle un me gusta, me apoyáis mucho, y compartidlo con vuestros coleguillas y tal, que vamos a hacer Final Fantasy al 100%. Así que nada, gente, un saludo y hasta la próxima.